Buen día, amigos de España y América. Hoy fue el día de la contrarreloj para los ciclistas de Francia y España. Luego que ayer se conocieran los campeones nacionales de Bélgica y Luxemburgo, con Wout Van Aert y Bol Jungels ganando sus títulos respectivamente. Y además de ello, se disputó la cuarta y última etapa del Tour de Limousin también en Francia. Mavi García, del equipo esloveno ALBTC Ljubljana, logró el título de campeona española de ciclismo en la contrarreloj femenina, marcando un tiempo de 44 minutos en la línea de meta tras 26,3 kilómetros de recorrido. Mavi, campeona nacional en 2018, dio una exhibición sobre la bicicleta confirmando los pronósticos que la ponían favorita al triunfo y ratificó su excelente estado de forma, sobre todo en la segunda parte del recorrido, en el que se mostró con mayor potencia, superando a Sara Martin, quien había marcado el mejor registro intermedio, y finalmente arribó a meta 1:46. La ciclista del Movistar Sheila Gutiérrez, actual campeona, terminó en el tercer puesto a 1:55, y su compañera Lourdes Oyarbide arribó en la cuarta posición a 1:59 de la campeona. Sin Jonathan Castroviejo, ganador en 2019 y poseedor de 5 títulos, se disputó la prueba en la categoría masculina con triunfo para Peyo Bilbao, al imponerse en un duro trazado de 46 kilómetros, el mismo circuito que recorrieron las damas, pero el cual debían completar en dos ocasiones. El ciclista de Bahrain McLaren marcó un tiempo de 1 hora 3 minutos y 33 segundos, superando en meta a los Astana Luis León Sánchez y Gorka Izagirre, dos de los candidatos a vencer en la prueba. Peyo Bilbao mantuvo su gran nivel y conquistó el título después de ser subcampeón el año pasado, con lo que certificó su evolución en la especialidad y batiendo a Luis León Sánchez, quien aspiraba a su quinto título. Francia también aprovechó este fin de semana para realizar sus campeonatos nacionales y comenzó este viernes con la contrarreloj Elite y Sub-23 para las categorías masculina y femenina. Muy temprano vieron acción las damas en un circuito de 28 kilómetros que en algunos tramos estuvo pasado por agua y dificultó el ejercicio, sobre todo para las ciclistas que partieron al final. Con apenas 21 años, Juliette Labou ganó su primer título élite. La joven pedalista del Team Sunweb invirtió un tiempo de 41 minutos 13 segundos, aventajando por 5 segundos a Audrey Cordon, cuatro veces ganadora de la prueba entre 2015 y 2018, y superando a Odd Janik del Movistar Team, quien fuera tercera a 1:06. Más tarde se realizó en el mismo circuito la prueba masculina con dominio del corredor del Deceuninck Quick Step, Remy Cabaña, quien esta temporada estará vestido de azul, blanco y rojo. Gracias a una aceleración en el segundo cuarto del recorrido de 43,6 kilómetros, Cabaña marcó la diferencia contra el actual campeón Benjamin Thomas, ganándole 10 segundos después del puesto de control intermedio. Thomas, del Groupama FDJ, no pudo ponerse el día en la segunda parte de un recorrido exigente y se dio el título por tan solo 6 segundos. El tercer lugar de la prueba se lo adjudicó Bruno Almirail, también del Groupama, a 1 minuto 7 segundos. Y por último tenemos la etapa final del Tour de Limousin, también en Francia. Jornada que se disputó en un recorrido de 167 kilómetros y un trazado con bastantes altibajos y repechos, finalizando en un circuito de 7 kilómetros que los corredores debían completar en 3 ocasiones para terminar en un corto ascenso de 1.100 metros al 6,7%. La acostumbrada fuga del día estuvo conformada por una veintena de corredores, que con el transcurrir de los kilómetros fue perdiendo unidades y se redujo a tan solo 4 hombres. El español Peyo Goicoechea del Euskaltel y los franceses Tony Hurel, Alexis Gougard y François Vidal. Los escapados llegaron a tomar una diferencia cercana a los 4 minutos, pero tras la aceleración de los ciclistas del Team Emirates con Fernando Gaviria y Maximiliano Richese a la cabeza, fueron capturados un par de kilómetros luego del ingreso a la última vuelta del circuito. Inmediatamente empiezan los movimientos y el trabajo realizado por el equipo emiratí es aprovechado por Rui Costa, quien se ve con fuerza y emprende camino hacia la meta. A su rueda se adhiere Alessandro Fedeli del Nippo Elco, y entre los dos empiezan a abrir brecha con sus perseguidores, llegando a tomar hasta 20 segundos de ventaja. No hay colaboración del italiano Jerry Costa, quien carga la responsabilidad de mantener la renta. Fedeli siempre a su rueda no ofrece relevos y se beneficia del trabajo del portugués. Entrando al empinado kilómetro final, el grupo se lanza salvajemente sobre los dos hombres y los tienen en la mira. Recortan dramáticamente la diferencia y no quieren permitir que la pareja corone la etapa. Rui Costa advierte la situación y acelera con potencia, pero a 150 metros de meta el italiano Fedeli por fin se despega de su rueda, pero esta vez para superarlo y ganar la etapa, dejando en el portugués y el Team Emirates un mal sabor de boca por haber trabajado todo el día por una victoria que no pudo ser concretada, y un título que se pierde sobre la misma línea de meta. Sin embargo, pueden darse por bien servidos, pues ganaron dos de las 4 etapas con Fernando Gaviria y Jasper Philipsen. El título se lo llevó el italiano Luca Wackerman por 2 segundos de ventaja sobre Jake Stewart, aquel joven de 20 años recordado por su celebración en la primera etapa. Y el tercer cajón del podio fue para Rui Costa a solo 4 segundos. Gracias a todos por ver el video y nos vemos pronto con más actualidad del ciclismo internacional. Un abrazo grande y disfruten de este viernes.